La aprobación de la población mexicana al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, bajó de 64,6% en agosto a 55,6% en noviembre, de acuerdo con una encuesta nacional del periódico El Universal publicada hoy. La proporción de quienes desaprueban totalmente al líder izquierdista creció marginalmente de 12,7% a 12,8% en ese periodo, señaló el rotativo al dar a conocer el resultado del sondeo. Puedes leer, Ciudadanía votó a favor de los 10 proyectos prioritarios de AML o igualmente, la calificación que otorgan los ciudadanos a su labor como presidente electo pasó de 7,4 a 6,8 en la escala del 1 al 10, mientras que la expectativa de cumplimiento de promesas de campaña pasó de 64% en agosto a 49% en noviembre. Al ser interrogado sobre si México mejorará, seguirá igual o empeorará con López Obrador, 6 de cada 10 entrevistados aseguraron que mejorará, aunque en agosto la proporción era de 70%, también se duplicó la proporción de quienes creen que el país empeorará, al pasar de 6,5% en agosto a 12% en noviembre. También lee, aprobación o rechazo, así reacciona Tabasco por consulta de programas de AMLO respecto a cuál será el mayor logro del futuro gobierno, que iniciará funciones el 1 de diciembre, 28%. Señalan el combate a la pobreza, 12% la economía del país, 10% el combate a la corrupción, 8% la creación de empleos y 6% el acceso a la salud. De acuerdo con los encuestados, la corrupción puede ser el mayor error del gobierno de López Obrador, con 20% que así lo consideraron por 13% que apuntaron a la falta de combate a la delincuencia, 10% a la relación con Estados Unidos, 9% al combate al narcotráfico y 5% a la economía del país. Los ciudadanos creen que los principales aliados de López Obrador serán el gabinete y los ciudadanos, con 71% y 69% de opiniones, respectivamente. Lee, con caricaturas AML o promueve el Tren Maya a su vez, los partidos de oposición, los gobernadores y las organizaciones de la sociedad civil serán, según los ciudadanos, quienes menos apoyo otorgarán al próximo presidente. La encuesta se realizó cara a cara a 1.200 ciudadanos, del 16 al 21 de noviembre. Punto. Cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico del 2,9%.